La tripulación es un elemento del juego esencial en World of Tanks. Lleva mucho tiempo inalterada, mientras que otros componentes del juego evolucionaron. Es evidente que el sistema necesita mejoras globales. La próxima prueba del servidor Sandbox es la oportunidad perfecta para jugar con la nueva tripulación y, sobre todo, contribuir a su implementación final. El servidor Sandbox de World of Tanks es un campo de práctica donde experimentamos con mecánicas complejas y modificadas en condiciones lo más reales posibles. Durante las pruebas, realizamos encuestas y recopilamos los comentarios de los jugadores sobre su comportamiento y opiniones. Los participantes influyen en el futuro del juego con sus palabras y sus decisiones. Nos ayudan a descubrir qué mecánicas debemos mejorar, qué debemos eliminar y qué podemos añadir al juego. Los jugadores conocen bien el sistema actual de tripulación, pero hay muchos aspectos que podríamos mejorar. Los comandantes habilidosos saben que para entrenar cada habilidad o pericia nueva necesitan mucha más experiencia que para la anterior. Luego de entrenar 4, comienza una extensa maratón en la que casi no se nota el progreso. Usualmente los jugadores entrenan las mismas habilidades y pericias para tripulaciones que usan en distintos tipos de vehículos. A menudo incluso el orden de entrenamiento es el mismo. Esto se debe a que algunas pericias son mucho más útiles que otras. Como resultado, los jugadores se enfrentan a otros con tripulaciones idénticas a las suyas. La única diferencia es la cantidad de habilidades y pericias entrenadas. Además, la composición de la tripulación varía según el vehículo. Aunque esto es así hace tiempo, también es cierto que crea algunos problemas de juego. Por ejemplo, las tripulaciones del Tiger II y el E-75 tienen 5 miembros, mientras que la del E-100 tiene 6. Si usan la misma tripulación en estos vehículos, uno de los cargadores no estará tan bien entrenado como los otros tripulantes. Y hay muchos otros problemas que los jugadores pueden señalar. El concepto principal del sistema lleva mucho tiempo sin cambiar. Los cambios visuales y de sistema eran inevitables. Podrán probar las modificaciones durante la próxima prueba. Al igual que muchas otras cosas en World of Tanks, los cambios a la tripulación comienzan en el garage. El sistema nuevo presenta una tripulación unificada bajo la figura del comandante en lugar de tener varios tripulantes. Podrán modificar la apariencia y el nombre del comandante. Verán a los otros tripulantes detrás del comandante, pero son solo decorativos. Además, esto solo se ve en el garage. En batalla, todos los miembros tripulan el vehículo. A los tripulantes se los puede aturdir de forma individual o colectiva, lo que afecta la eficiencia del vehículo. La cantidad de tripulantes sigue siendo la misma. Si actualmente un vehículo tiene 2 cargadores, seguirá teniéndolos en el nuevo sistema. Cambiamos el enfoque completamente. Cada tripulación ahora completa 5 cursos de entrenamiento. Entrenamiento táctico, entrenamiento de artillero, entrenamiento técnico, entrenamiento de conductor y entrenamiento de operaciones. Cada curso de entrenamiento incluye 5 habilidades. Muchas funcionan en situaciones de combate específicas. También mantendremos algunas habilidades que los jugadores conocen, como camuflaje y disparo instantáneo. Ya no tendrán que entrenar la pericia sexto sentido, la tendrán todas las tripulaciones. Añadimos nuevas habilidades como concentración, que reduce la variación potencial del daño. Ahora ya no será de más menos 25% sí o sí. Otra habilidad nueva, combate cercano, aumenta la maniobrabilidad del vehículo cuando haya un enemigo a 50 metros o menos. Las tripulaciones obtienen puntos de habilidad al recibir experiencia en batallas. Los puntos pueden usarse en cualquier habilidad. El efecto de la habilidad mejora mientras más puntos se usen en ella. Normalmente podrán usar un total de 10 puntos en cada habilidad. Podrán aumentar esa cantidad, pero hablaremos de eso más adelante. Al igual que ahora, podrán usar libros de tripulación o experiencia libre para entrenar a sus tripulaciones y obtener puntos de habilidad más rápido. Cuando hayan invertido 30 puntos de habilidad en un curso de entrenamiento, podrán aprender uno de 2 talentos. Los talentos son habilidades situacionales con mayor eficiencia. No necesitan gastar puntos de habilidad para aprenderlos. Los talentos comienzan a funcionar al máximo en cuanto los aprenden. Por ejemplo, medicina aplicada aumenta temporalmente la maniobrabilidad del vehículo un 10% luego de usar un botiquín de primeros auxilios. Sin embargo, el botiquín de primeros auxilios tarda casi un tercio más de tiempo en poder usarse nuevamente.
El talento Mecánicas Aplicadas acelera temporalmente la recarga del cañón un 7,5% luego de usar un kit de reparación, pero aumenta su tiempo de reutilización un 30%. Los talentos definen de varias formas su progreso en los cursos de entrenamiento. No podrán entrenar todo, así que escojan las habilidades y los talentos con cuidado según el modo de juego de cada vehículo. Podrán gastar un total de 75 puntos de habilidad y aprender dos talentos. Pueden usar puntos en las habilidades que prefieran. Por ejemplo, algunos puntos en cada habilidad, pero eso no tiene sentido. En primer lugar, esas habilidades no otorgarán bonificaciones importantes. En segundo lugar, de ese modo, no podrán aprender talentos. Sin ellos, su tripulación será mucho menos eficiente. Algunas buenas noticias: podrán reiniciar las habilidades y redistribuir los puntos de habilidad sin perder experiencia de tripulación, por medio de créditos u órdenes de reentrenamiento. Podrán probar diferentes combinaciones de habilidades sin perder eficiencia de tripulación. En el garage, las competencias de la tripulación se muestran en forma de radar de habilidad. Sirve para ilustrar de forma rápida las fortalezas de una tripulación. Cuando una tripulación llega al nivel 75, ya no recibirá puntos de habilidad, pero se habilita la experiencia profesional, que permite a la tripulación obtener rangos más altos. Cada rango aumenta la maniobrabilidad del vehículo de la tripulación. La bonificación no es mucha, pero sirve como señal de estatus. También recibirán una insignia de maestría para la tripulación que todos los jugadores verán en batalla. Cuando recluten a una tripulación para un vehículo específico, esta estará completamente entrenada desde el comienzo. Ya no habrá tripulaciones entrenadas al 50% o al 75%. Además, la tripulación estará entrenada para todos los vehículos premium del mismo tipo y nación. De ser necesario, podrán entrenar a una tripulación para otros dos vehículos investigables o de coleccionista del mismo tipo y nación. Estas opciones se desbloquean cuando la tripulación alcance ciertos niveles. También pueden desbloquear espacios antes de tiempo usando oro. De esta manera, se simplifica el proceso de usar la misma tripulación para distintos vehículos. Al igual que ahora, podrán reentrenar a sus tripulaciones con el nuevo sistema. El costo del reentrenamiento no es el valor de la cualificación principal, sino el valor de la experiencia de la tripulación. Pueden hacerlo gratis, pero necesitarán mucha experiencia. También pueden reentrenar la tripulación con créditos, con una pérdida de experiencia menor, o con oro, sin perder experiencia. Al reentrenarla, las habilidades se reinician automáticamente sin costo, excepto cuando utilicen oro. En ese caso, pueden reiniciar todas las habilidades o mantenerlas. Si reinician las habilidades manualmente, la tripulación no pierde experiencia. Con el nuevo sistema, los tripulantes únicos, por ejemplo, las damas de la fortuna o los héroes del pase de batalla, se transformarán en personajes especiales, instructores. Podrán asignar hasta un máximo de 4 instructores por tripulación. La posibilidad de agregar un instructor se desbloquea cuando alcancen los niveles de tripulación 15, 30, 45 y 60. Existen 3 niveles de instructores. Instructor de clase 3, cuando un tripulante tiene una pericia a 0. Instructor de clase 2, cuando un tripulante tiene 2 pericias a 0. Añadiremos los instructores de clase 1. Más adelante, pueden escoger una de las 5 certificaciones que corresponden a los cursos de entrenamiento: táctico, artillero, técnico, conductor y operaciones. Luego podrán escoger una competencia de instructor. Así, podrán añadir más de 10 puntos de habilidad a una o dos habilidades de tripulación según la clase de instructor. La cantidad de puntos de bonificación, así como la cantidad de habilidades, depende de la clase de instructor. Hay una excepción para los instructores basados en tripulaciones combinadas como Sabaton, Offspring, The Boys y otras. Dichas tripulaciones recibirán 4 instructores con parámetros óptimos preseleccionados. Algo más sobre los instructores: cuantos más añadan, más experiencia obtendrá la tripulación, hasta un máximo del doble de experiencia. La transición al nuevo sistema será simple y fluida. Cuando abran el juego por primera vez, los tripulantes se enviarán de los vehículos premium al cuartel automáticamente si no están entrenados para dichos vehículos. También se aplica a tripulaciones incompletas en vehículos premium. Las demás tripulaciones permanecerán en sus vehículos. El jugador incluso podrá unirse a la batalla en estos vehículos. Sin embargo, sus tripulaciones no obtendrán experiencia en batallas. Tampoco funcionarán las habilidades y las pericias, a excepción de sexto sentido, que todos tendrán disponible. Los jugadores deberán
deberán pasar sus tripulaciones al nuevo sistema manualmente. La experiencia de todos los tripulantes se suma y se divide por la cantidad de tripulantes que haya en un vehículo. El resultado será la experiencia que obtendrá la nueva tripulación. Ese número determina la cantidad de puntos de habilidad que tendrá la tripulación. En otras palabras, una tripulación experimentada seguirá haciéndolo en el nuevo sistema. Cada tripulante único otorga un instructor correspondiente. Para algunos, deberán escoger una nación y una especialización que brindarán una bonificación a las habilidades. Además, ya que los manuales de entrenamiento personal no se usarán con el nuevo sistema, se convertirán automáticamente en manuales de entrenamiento universales. Los tripulantes que estén en el cuartel y que posean menos de una habilidad o pericia se convertirán en libros de tripulación. La cantidad total de experiencia que brindarán estos libros de tripulación varía según la experiencia total de los tripulantes convertidos. La experiencia se calcula de forma individual para cada nación y se redondea en favor del jugador. Los tripulantes con más de una habilidad o pericia permanecen en el cuartel. Pueden usarlos en los vehículos y convertirlos en el nuevo sistema de tripulación. Las literas del cuartel se convertirán en órdenes de reentrenamiento. Pueden usar las órdenes para reiniciar las habilidades de tripulación gratis y sin penalizaciones. Recibirán una orden de reentrenamiento cada 16 literas. En el nuevo sistema, las literas se reemplazarán con dormitorios. Cada espacio de vehículo que tengan en el garage otorga un dormitorio para la tripulación. También recibirán 3 dormitorios automáticamente. De ser necesario, podrán adquirir más dormitorios. El nuevo sistema diversificará las habilidades. Podrán ajustar sus tripulaciones para cada vehículo y también sus estilos de juego. Con el nuevo sistema, las tripulaciones tendrán un mayor impacto en las batallas. La progresión será más clara. Una nueva habilidad será un objetivo real en lugar de un sueño lejano. Por último, la nueva interfaz mejorará la administración de la tripulación. Pero recuerden, la próxima prueba en el servidor Sandbox nos mostrará cuáles de estas características añadiremos al juego y cuáles debemos mejorar. Ustedes deciden. Únanse a la prueba, reciban recompensas por completar misiones y decidan el futuro del nuevo sistema de tripulación de World of Tanks.